nos rescate. Encienden velas y aguardan su luz. Y otros solo lloran buscando sus palabras. Y su respuesta causa más temor. No, mírate en ese vestido de niñita, no. Las jovencitas respetables como tú no pueden ser vistas paseándose en semejante. Ay, madre, por favor, déjame usar este. Me gusta mucho. Me hace sentir como... ay, como una princesa. Ay, por Dios, y ya estás floreciendo. Y ahora silencio, me has hecho olvidar las buenas noticias. Anoche, finalmente... la cigüeña visitó a tu hermana y le trajo otra pequeña bebé. No puedo esperar para conocerla, madre. Entonces, ponte un vestido adecuado y tu sombrero. ¡Madre! Uh-huh. Ya soy tía por segunda vez. Y aún no tengo idea de cómo eso sucede. Ay, madre, por favor, si hasta preguntártelo me avergüenza. Ay. ¿Pero a quién podría preguntárselo si no es a ti? Ay, no pensarás ni por un momento que yo podría... ¡Ay, tú no puedes seguir pensando que yo creo en la cigüeña! ¡Ay, por Dios! ¿Qué hice yo para merecer semejante conversación? Y en un día como hoy, apresúrate, niña, y ponte un vestido decente. Entonces se lo preguntaré a Gregor, el que limpia la chimenea. No, Gregor. No, mejor te lo contaré yo, pero no hoy. No, mañana. Pasado mañana te lo contaré todo. ¡Madre, hoy! Dije no. Por favor. Venla, Bergman, simplemente no puedo. ¿Pero por qué? Podrías sentarte y yo recostarme sobre tu falda y así podrías hablar como si yo no estuviese aquí. Madre, por favor. ¡Ay, hijo, me vas a volver loca! Está bien, te lo contaré todo. Para que una mujer pueda concebir un hijo, me has entendido hasta aquí, ¿no? Sí, madre. Para que una mujer pueda concebir un hijo y llevarlo en su vientre, ella debe... debe amar a su marido como solo ella sabe hacerlo. Solo a él... ella debe amarlo con todo su corazón. Ahí lo tienes. Ya lo sabes todo. ¿Todo? Todo. Te lo juro. ¡Madre! Madre me hiciste, madre no viste formas de manejar lo que me hace mal. Rescate, encienden velas y aguardan su...
ob Iram. Mejor, Herr Lemmenmeier. Herr Sidney, continúe. Multa quoque et vero passus dun conderem urbem. Herr Riley, desde el principio. Arma virumque cano, troiaqui primus ab oris. Herr Robben. Herr Robben. Italiam fato profugus, labignaque venit, litora multum. Herr Stiefel, continúe, por favor. Herr Stiefel. Señor. Continúe, por favor. La viñaque venit, litora multum enim. Multum enim. Multum olim. Multum olim. Uh-huh. O sea, que de algún modo el piadoso Eneas ya ha sufrido demasiado en los días por venir. ¡Silencio! Stiefel, ¿tiene alguna remota idea de lo que está diciendo? Si me permite, señor. Disculpe. ¿No podríamos al menos considerar multum olim como una posible conjetura sobre cómo debería leerse el texto? Herr Gabor, no estamos aquí hoy para hacer conjeturas sobre la obra y sobre cómo debe leerse el texto. Su compañero cometió un error. Multum olim, introduciendo a multa quoque. Un paralelismo, señor, entre aquello que Eneas ha sufrido en la guerra y el sufrimiento en tierra y mar por venir. Herr Gabor, desde el momento de la muerte de Virgilio, nuestro planeta se ha contaminado con más que suficientes comentarios críticos basados en la conjetura textual. Con todo respeto, señor, ¿está usted entonces sugiriendo que no hay lugar para el pensamiento crítico ni la interpretación? Porque de ser así, entonces, al menos nosotros... ¡No estoy sugiriendo tal cosa! Estoy confirmando que su compañero cometió un error. ¿Le estoy preguntando? No. Exigiendo que corrija el texto fallido de su compañero y proceda desde allí. ¿Está claro? ¡Herr Gabor! ¡Está claro! Sí, señor. ¡Todos con Melchior Gabor! Vítora multum il. Teris iactatus et alto vis superum salvae memorem nonis enojese de ciencias y de historia con horror clavo en mi memoria si dudo entonces me persigues y lo peor de mí es la sentencia que consigue te dirás escrita lo que cuenta, su verdad si guerra se alimenta. No dejar que pienses diferente, lo único que importa es que en su Biblia esté presente. Pero sé que hay mucho más por ver, buscando solo en mí, no en un papel. Solo sé creer en mi verdad. Lo que haga ni nombrar estrellas que se apagan llamando al mundo y sus verdades gritando como un niño buscando libertad mírame escucha el grito un día escucharás. Bien hecho, señores. Ahora prosigan Inferrecte Deos Latio, las 7 líneas siguientes del viaje del piadoso Eneas. De memoria. Melchior. Gracias. De nada.
De todas formas, debería haberlo sabido. Multum vile. Solo que no he podido dormir en toda la noche. Bueno, de hecho, yo sufrí la visita del más horrible y oscuro fantasma. Un sueño. Una pesadilla. Piernas femeninas, envueltas en encaje del color del cielo, que trepaban por el podio del profesor. Oh, ese tipo de sueño. ¿Alguna vez sufriste estas visiones mortificantes, Melchior? Bueno, por supuesto, Moritz. Aquí todos las hemos tenido. Es más, Otto soñó con su madre. ¡Oh! ¿De verdad? Y Georg Sirkis soñó que lo seducía Fräulein Grossbusten-Halter. ¡Ah! ¡Su profesora de piano! Sí. Le Señor. Recuerdo que usted es el menos indicado de todos los alumnos para tomarse ciertas libertades. Stifel, considere esta su última advertencia. Dios, ¿a dónde está ese ángel que me puede ayudar? Mientras sufro en esta clase, esta vida no da más. Atrapado entre mis sueños, sin saber dónde escapar. Su visita me despierta, sé que me va a rescatar. Dice, dame tu mano, te vengo a acompañar. La tristeza de tu cuerpo aprenderás a manejar. Usaremos el instinto y la magia explotará. Te dirán que esto es pecado, si te juro no es verdad. Esta puta vida, vivir es sufrir, manos nada más, es sufrir, sí. Esta puta vida, que no te bancas más. Por las noches no descanso, dando vueltas sin dormir. Mi maestra frente al piano y sus tetas frente a mí, que se mezclan con las notas que no puedo ni tocar. Esas tetas, ay por Dios, yo las quiero tocar. Esta puta vida, todo sigue igual, todo sigue igual. Esta puta vida, pienso que hice mal. No es lo que queremos, no por Dios. En las luchas del colegio, Bobby Mailer el mejor. Me calienta solo verlo. Siempre es una tentación. Quizás Mariana Whelan me dé bola alguna vez. Quedas muy bien con todos y los cagas después. Entreguen sus versos y tomen sus efectos personales. Nos veremos mañana aquí a las 7 en punto. Muchachos, yo me voy. Yo también. Te acompaño, Ernst. ¿De verdad? Sí. Nos sumergiremos en Homero, tal vez en un poco de Aquiles y, ¿por qué no?, en un poco de Patroclo. Melchior Moritz, yo me voy. ¿A practicar Bach? Exactamente. A la profesora de piano no la puedo hacer esperar. Hasta mañana.
Melchior. Ah, 80 líneas de Homero. Infinitas ecuaciones cuadráticas. Estaré despierto toda la noche nuevamente y perseguido por otro de esos sueños. Y aún así, no voy a terminar. Sí, Mori. Tu sueño. ¿Por qué? ¿Por qué, Melchior? ¿Por qué soy perseguido por piernas de mujer? ¿Por qué tengo esta creciente convicción de que una parte oscura de mi destino yace entre ellas? Ay. Aún no lo sabes, Moritz. Aún no lo sabes, ¿verdad? Déjame contártelo todo. Yo lo he visto en libros, en observaciones directas de la naturaleza, pero eso sí, te asombrará. Ha hecho de mí un ateo. Escucha. No, primero... No. Moritz. No, yo no puedo hablar de esto. No. Eres una señorita, Moritz. Una señorita. Bueno. ¿Puedes escribirlo? Sí. Sí. Y esconderlo en mi bolso mañana. Bien. Luego de la clase de gimnasia, sí. Bien. Y bueno, si quieres, puedes agregar ilustraciones en los márgenes y eso. ¿De principio a fin? Sí, todo. Inconcebible, Florian Nubeldick. Herr Nockenbrock. Solamente mírelo. Melchior Gabor, un joven de una capacidad intelectual distinguida. Completamente distinguida. Un joven que podría ser nuestro mejor alumno. El mejor. Y sin embargo, ahí lo tiene, contaminándose, brincando con ese bruto imbécil. Neurasténico Moritz Tiefel. Gracias al cielo, el año entrante el curso solo podrá contener 60 alumnos. Choco chocolala, choco chocotete, chocolate, chocotete, chocolate. Ay, chicas, ¿saben qué me voy a poner para la boda de Greta? Un corset de encaje con un lazo de satén. Bella, ¿qué vas a usar en la boda de Greta, Brandon? Mi madre dijo que no podríamos ir. ¿La boda de Greta? Pero porque se casa con el guardaparques. Es que a mi madre le parece algo inapropiado. Pero si están redecorando la parroquia con orquídeas y crisantemos. Mamá dijo no. Yo solo espero que tu madre apruebe al hombre que se case conmigo. Y al que se case conmigo. Y al que se case conmigo. Y al que se case conmigo. Bueno, ya todo el mundo sabe con quién quiere casarse, Thea. ¡Moritz! No. Digo, Melchior Gabor. Bueno, sí, ¿y quién no? Bastante buen mozo. Ay, es tan maravilloso. Pero no tan maravilloso como el sensible y haragán Moritz Tiefel. ¡Moritz Tiefel! Marta, ¿cómo puedes compararlo siquiera? Melchior Gabor es tan extremista. ¿Saben lo que se comenta de él? ¿Qué? Dicen que no cree en nada. No cree en Dios. No cree en el cielo. Ay, no cree una sola cosa en este mundo. Y dicen también que es el mejor en todo. En latín, en griego, en trigonometría. Y la mejor parte es que lo sabe. Y aún así, ni siquiera le importa. En el medio de nada, de vacío total, lo que más quiero es verte pasar. Es como amarte, triste y real, no es lo mejor, pero es lo que hay. Soy como tu amante o tu sombra quizás, voy siempre pensando dónde estás, dónde irás. Yo quiero dejarlo, pero pierdo el
rezado ya, Desdémona. Tú, hermosa, que sumida en contemplación esperas. Hansen, ¿te encuentras bien? Sí, padre, es mi estómago otra vez, pero estaré bien. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Está bien. Oh, hermosa, ¿no crees que tomo tu muerte a la ligera? La verdad es que apenas puedo pensar en las largas noches que me esperan. Y me carcome hasta los huesos el verte yacer inmóvil, mirándome tan inocente. Uno de los dos debe partir. ¿Serás tú? ¿O seré yo? No, no, por favor, Georg, una vez más. Pero esta vez con la mano izquierda. Ajá. Muchacha, ¿por qué? ¿Por qué aprietas tan fuerte tus rodillas? ¿Por qué aún en la inescrutable eternidad no te das cuenta que es tu terrible castidad la que me lleva? ¡Hansen! ¡Ya es suficiente, hijo! ¡Ay, sí, señor! ¡Vete a la cama! Un minuto más, por favor. Un último beso, me sobre tu cruel rodilla, sobre tu mulo suave, caliente tu pecho floreciente. Merci, s'il vous plaît. Que ver, a mí me calienta si me hace doler. Si subo la música en mi habitación, me inyecto de voz y vos sos mi canción. Si en mis fantasías yo me sumergí, las vivo, las pienso y te quiero aquí. Estoy descuidando toda obligación. La pregunta es, la vergüenza, ¿cuál es su origen y por qué es que somos perseguidos por su miserable sombra? ¿Siente acaso vergüenza la yegua cuando se aparea con el padrillo? ¿O ignora todo lo que su instinto le provoca hasta que le otorgamos un certificado de matrimonio? No lo cree. Yo creo que la vergüenza es producto de nuestra educación. Mientras tanto, el viejo padre Kaulbach insiste neciamente en cada uno de sus sermones con que la vergüenza está profundamente enraizada con su pecadora naturaleza humana. Razón por la cual ahora me rehúso a ir a la iglesia. Melchior. Madre. ¿Está Moritz Stiefel? ¿Moritz verte? Aquí? Sí. Perdón, Laura, es que salí corriendo como un fantasma para llegar hasta aquí. ¿Dormiste durante todo el día? No, estoy... Exacto, Melchior. Estuve despierto hasta las 3 de la madrugada leyendo este ensayo que me diste. Hasta que ya no podía ver más. Moritz, Moritz. Ten. Fuma un cigarro. ¿Sí? ¿Ves? Estoy temblando. Anoche recé como Cristo en Getsemaní. Dios... Dame tuberculosis, pero mantén estos sueños pegajosos lejos de mí. Si tienes suerte, ignorará esas plegarias. No, no puedo concentrarme en nada, Melchior. Incluso ahora siento como si... Bueno, como si... Puedo ver y oír,
claramente. Sin embargo, es todo tan extraño. Es todo tan extraño. Pero Moritz, las ilustraciones que te di, ¿no te ayudaron a eliminar esos sueños? No, solo multiplicaron todo 10 veces. Ahora no solo veo piernas y encaje, ¿no? Ahora yo soy perseguido por una gran, gran vagina. ¿Cómo está? Bueno, jovencitos. ¿Cómo está usted, Herr Stiefel? Muy bien. Frau Gabor, muy bien. Melchior. Así como lo ve, madre, mi gran amigo Moritz estuvo toda la noche despierto. Leyendo como un condenado. Y conjugando griego. Bueno, yo creo que su salud es más importante que el griego antiguo. Melchior. Madre. ¿Qué has estado leyendo? El Fausto, madre. ¿El Fausto? ¿A tu edad? Bueno, yo sé que no puedo apreciar la totalidad de su hermosura, pero me parece sumamente interesante. Atrapante. Aún así yo diría... Calculo que ustedes tienen edad suficiente para saber lo que es bueno para ustedes y lo que no. Voy a estar por ahí si me necesitan. Tu madre, es realmente extraordinaria. Hasta que encuentra a su hijo leyendo a Goethe. Bueno, yo creo que se refería a la historia de Gretchen y su hijo ilegítimo. Pero ves, Moritz, ves cómo todos están fijados obsesivamente en esa parte de la historia. Es como si todo el mundo estuviese poseído por penes y vaginas. Bueno, yo lo estoy. Y más aún desde que leí tu ensayo. Eso que escribiste sobre la... Esto. ¿Es cierto? Absolutamente, Moritz. ¡Ay, pero cómo puedes comprenderlo, Melchior! Lo que la mujer debe sentir... Entregarse a una persona. Digo, defenderte hasta que finalmente te rindes y sientes como el cielo estalla dentro tuyo. Simplemente me pongo en su lugar, Moritz, lo imagino. Realmente. Imaginarlo, lo que siente una mujer. De verdad, tienes que admitir que hombres
y mujeres con sus genitales. Sí. ¿Qué? Es realmente intimidante. Digo, ¿cómo saber si todo mide lo suficiente? Digo, ¿cómo saber si todo encaja? Pero no estoy diciendo que yo no querría. No, y no digo que yo haya... Que nunca... Yo nunca... Nunca. Me tengo que nunca ir. Querría. Me tengo que ir. Moritz, vamos. Melchior, ¿qué ha pasado? Nada, madre. Pero Moritz ha ido. Sí. Lo ves realmente muy pálido, ¿no crees? No creo. No sé si el Fausto lo ha mejor para él. ¿Dónde voy cuando sueño? No más sombras que ahuyentar. Con tu beso y nada más. No falta nada si ya estás por llegar. ¿Melchior Gabor? Vendla Bergman. Mírate, como una ninfa caída de las ramas de los árboles. ¿Qué haces aquí? ¿Sola? Mi madre está preparando licor de anís, así que pensé que podría sorprenderla con unas hojas de anís fresco. ¿Y tú? Este es mi lugar favorito, sí. Donde vengo a dejarme llevar por mis pensamientos. Disculpa, no quise interrumpir. No, por favor. Quédate. Cuéntame, ¿cómo has estado? Bien. Hoy ha sido una mañana maravillosa. Con los miembros de la parroquia llevamos canastos llenos de ropa y comida a los niños de los jornaleros. Aún recuerdo cuando solíamos hacer eso juntos. Deberías de ver cómo se iluminaron sus caras. Les alegramos el día. ¿Sabes? De hecho, he estado pensando mucho en eso últimamente. ¿En los jornaleros? No, en nuestros pequeños actos de beneficencia. ¿Tú qué crees, Vendla? ¿Son nuestros, bueno, pequeños actos de caridad los que pueden realmente hacer una diferencia?
Bueno, tienen que hacerlo, sino qué esperanza le queda a esa pobre gente. No lo sé, pero me temo que la industrialización se está imponiendo fuertemente contra ellos. Contra todos nosotros, entonces. Exacto. Gracias. ¿Sabes? Yo creo que lo mejor para cada uno es lo mejor para todos al fin, ¿no? Vendela Bergman. Creo que te conozco durante toda una vida y nunca hemos tenido una verdadera conversación. Bueno, no hemos tenido oportunidad ahora que hemos crecido. Sí. En un mundo progresista, hombres y mujeres, todos juntos iríamos a un mismo colegio. ¿No te parece eso algo sorprendente? ¿Qué hora es? Deben ser casi las 4. Pensé que sería más tarde. Me detuve un momento y me recosté junto al arroyo y simplemente me dejé llevar por mis sueños. ¿Por qué no te quedas un momento más? Digo, si te recuestas bajo esta sombra y miras al cielo, tus pensamientos se vuelven algo hipnótico. Debo regresar antes de las 5. Pero cuando estás aquí, una paz tan extraña, pero maravillosa, se apodera de ti. Bueno, tal vez pueda quedarme un momento más. Todo es tan irreal. Busco palabras sin pensar. Busco teorías para llegar. Puedes oír la voz de tu cuerpo. No quiero más sentir. Ya se está poniendo el sol. Debo regresar. Deja que te acompañe. Llegaremos al puente en menos de 10 minutos. Vamos. Vamos. Era Melchior Gabo. No, me vas a salir de tu casa. Encontré a Moritz. ¿Dónde? En la oficina del director. ¿En serio? ¡Miren! ¡Ahí viene! ¡Moritz! A ver, no entiendo. Entonces, te descubrieron. No.
No, 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 gracias a Dios, no. Pero mira, te estás temblando. Sí, pero de alegría. De verdadera alegría. Y si no, que me parta un rayo. Melchior. Moritz, sí. Te he estado buscando. ¿Sabes dónde estaba Melchior? Estaba humeando la oficina del director. Sí. Moritz, ¿pero qué estabas pensando? ¿Puedes? Tuve que hacerlo, Melchior. Tuve Moritz. Que hacerlo. Tuve. Vamos. Tuve que hacerlo. Porque tengo una buena noticia. ¡Pasé! ¡Ay, bien! Sí. ¡Bien! ¿De verdad? Sí, Moritz. Solo los exámenes de mitad de año. Solo eso. Bueno. Bueno, sí, ahora todo se resolverá con los exámenes finales, pero... Pero aún así, sé que pasé. Melchior, debe ser así como se siente el cielo. Bueno, bueno, Fräulein Nubeldick. Herr Nockenbrock. Ahora que el imbécil, bruto y algo más que neurasténico de... Moritz Tiefel. De alguna manera ha logrado superar los exámenes de mitad de año... Parecería ser que nos encontramos frente a un verdadero dilema. Ajá. Como bien sabemos, el año entrante el curso solo podrá contener 60 alumnos. No creo ser capaz de promocionar 61. Difícilmente, Herr Nockenbrock. Pero aguardemos a los exámenes finales que se acercan. ¿Sí? Recuerde que seré yo quien los corrija. Entonces... Podemos estar tranquilos que el nombre de esta escuela estará a salvo. Tomemos el atajo. No, por el puente. 2 horas que no paramos de caminar. Ay, por favor. Me parece que alguien quiere ver si Melchior Gabor salió a pasear en su bote. Bueno. La última en llegar debe tomarse de la mano con... ¡Hansen! Ten cuidado, Marta, se van a desatar tus trenzas. No. Déjala. No es molesto de noche. No puedes cortártelo, ni soltártelo, es... Mañana voy a traer unas tijeras. ¡No vendrá! ¡Mi padre ya me pega lo suficiente! ¿En serio? No, no, no es nada. Marta. Marta, somos tus amigas. Bueno, cuando yo no hago lo que él quiere... ¿Qué? Algunas noches mi padre se saca furioso el cinturón. ¿Y pero dónde está tu madre? Tenemos reglas en esta casa y tu padre no será desobedecido. La otra noche... Corrí hacia la puerta. ¿Quieres salir? Me parece bien. Es ahí donde vas a pasar la noche, en la calle. Hacía demasiado frío. Ay, Dios. ¿Te pega con el cinturón? Con cualquier cosa. ¿Con la hebilla? Justo aquí. Las marcas son terribles, Marta. Tenemos que decírselo a alguien. No, Ana. Pero algo tenemos que hacer. No, por favor. Me echarían para siempre. Como lo que le sucedió a Ilse. ¿Lo recuerdan? Pero aún así es... ¡Ana, no! Solo piensen en lo que sucedió con Ilse. Viviendo quién sabe dónde y quién sabe con quién. Desearía poder, de alguna forma, ocupar tu lugar. Mi tío Klaus dice que si uno no disciplina a un niño es porque no lo quiere. Así debe ser. Cuando yo tenga hijos, los dejaré ser libres. Y ellos solos crecerán fuertes y sanos. ¿Libres? ¿Pero cómo sabremos qué hacer si nuestros padres no nos dicen? Es hora de ir a la cama. Hay una oscura verdad que ya no puedo ocultar. Ponte el camisón celeste. Decís... Hora de dormir y mamá está ahí, como si no me viera, como si no supiera. Quiero huir, me quiero
esconder, pero sé muy bien. Venís a buscarme, venís a buscarme. Dices con un beso todo va a pasar y me abrazas susurrando, Dios no va a escuchar, solo vos y yo.28 de noviembre. El problema es el terrible privilegio de la parentocracia en la educación secundaria. ¿Podemos hablar un minuto con usted, por favor, Stephen? Un mundo en el que tanto padres como maestros nos ven solamente como materia prima para una sociedad productiva y obediente. Donde todo aquel que es débil debe ser eliminado. Y es así como el progreso de los estudiantes se ve solamente reflejado en el ranking que ocupan dentro de la institución. Por eso una mala nota puede ser visto como una amenaza. Melchior. Vendra. Estaba recostada junto al arroyo, pero te vi aquí. Sí. Entonces el arroyo. Soñando nuevamente. Algo así. Y cuéntame, ¿qué has soñado? Es tonto. Vamos, Vendra, cuéntame. Soñaba que era una niña torpe y derramaba el café de mi padre. Y cuando él vio lo que yo había hecho, se sacaba furioso el cinturón y me azotaba. Pero, Vendra, esas cosas ya no ocurren. Solo suceden en los cuentos. Marta es golpeada casi todas las noches. Al día siguiente puedes ver las marcas de sus brazos, son terribles. Te genera odio con tan solo oírlo. Bueno, pero alguien debería denunciarlo. Que últimamente no puedo pensar en otra cosa que no sea eso, ¿sabes? Nunca en mi vida me han golpeado, ni una sola vez. No puedo ni imaginarlo, debe ser terrible. No creo que nadie lo encuentre placentero. He intentado golpearme a mí misma, para saber qué se siente verdaderamente por dentro. Vendra. Esta rama, por ejemplo, fina y dura. Te haría sangrar. ¿Quieres decir si tú me azotarás con ella? ¿Azotarte? Sí. ¿En qué estás pensando? No, nada.
Vendra, yo nunca podría lastimarte. ¿Y si yo te lo permitiera? Jamás. ¿Y si yo te lo pidiera? Pero Vendra, has perdido la razón, ¿acaso? Es que Marta me dijo que cuando pero ella no puedes envidiar a alguien porque la han golpeado. Es que Maker no entiende. Nunca en mi vida me han golpeado. Nunca en mi vida he sentido... ¿Qué? Nada. No, Vendra, estás perdiendo. Maker, por favor. Razón. Yo no siento nada. Tal vez no sientas nada por el vestido. Bueno, prueba mis piernas entonces. No, Vendra, un momento. Melchior, por favor. Nada. 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 Nada, por favor. Por favor. Yo te enseñaré a pedir, por favor. ¿Y eso? Nada. Nada. ¿Y ahora? Apenas me estás golpeando. ¿Y ahora? A Marta le pegan con un cinturón, la hacen sangrar. ¿Y eso? Nada. Nada. No sientes nada. Te voy a poner a golpe. ¡No! Maldita. Te voy a poner a golpe. ¿Padre? Moritz. Yo me preguntaba que, hablando hipotéticamente, ¿no? ¿Qué sucedería si... ¿Sí? Si algún día yo... ¿Sí? Reprobara. No es que yo haya reprobado. ¿Acaso reprobaste? No, no, no. ¿Reprobaste? No. ¡Lo puedo ver en tu cara! No, no solamente... ¡Reprobaste! No solamente que tienes... ¡Ay! No. ¡Reprobado! No, no, ¡ay! No. Mi hijo reprobado. Bien. Finalmente ha llegado a esto. No puedo decir que me sorprenda. Ahora dime... ¿Qué se supone que debemos hacer tu madre y yo? ¿Cómo me presentaré en la sociedad de beneficencia? ¿Y en el banco? ¿Con qué cara iremos a la iglesia? Reprobado. ¿Mi hijo? Reprobado. Padre, padre, por favor. Por suerte mi padre no vivió para ver esto. Estimado Herr Stiefel. He pasado todo el día reflexionando sobre su carta. Me ha conmovido realmente que me considere su amiga. Por supuesto, me entristeció saber que en los exámenes no le ha ido tan bien como esperaba y que por ese motivo no promocionará este otoño. Sin embargo, debo decirle de inmediato, escapar a América, bueno, no es la solución. E incluso si fuera una solución, tengo que decirle que yo no podría brindar el dinero que usted me está pidiendo. Ajá, ya está, todo es al pedo al final y todo mal, querías más, si nada va a cambiar, ya me pasó. Espero no malinterprete esta carta, Herr Stiefel, como una falta de estima hacia usted. Al contrario, como madre de Melchior, creo mi deber el guiarlo en esta... pérdida momentánea. Y lo que a mí me jode más, dos lucas y esa fe ya está. Nada más me van a dar, no va a importar si llames el sermón. Si usted quisiera, podría intentar escribir a sus padres para convencerles de que nadie ha trabajado tan duro como usted este último semestre. Que un castigo muy severo ante esta adversidad
podría traer las consecuencias más graves. ¿Querés gritar y no das más? Y nadie quiere contestar. ¿Y a quién le va a importar si explotas? Sin embargo, hay algo en su carta que me perturbó. Y es su, ¿cómo llamarlo? Amenaza encubierta de que si yo no pudiera encontrar una solución, usted acabaría con su vida. Ok, juguemos el papel y hagamos que está todo bien. Llama a mis viejos si querés. Ya no hay solución. Mi querido Moritz, el mundo está lleno de hombres intelectuales, científicos, hombres de negocio, que han tenido carreras brillantes. Incluso él les ha ido bien en la escuela. Si mi refugio ya no son, jamás lo vuelvo. Querés gritar y no das más, y nadie quiere contestar. ¿Y a quién le va a importar si explotas? Querés gritar, reír, llorar, y no hay lugar donde escapar. Y solo quedarás con tu dolor. Entonces, frente en alto, Herr Stiefel. Se despide deseando recibir pronto noticias suyas su constante y maternal amiga Fanny Gabor. Anda a cagarse, pues ya está. Querés seguir y no aguantás. Un día de mierda es uno más. Ya no hay nada más. Ya no hay nada más. Aquí estabas. Ven, la vete.
acerca una gran tormenta, ¿sabes? No deberías estar vagando por aquí. Mendla, vete, por favor, vete. Todos se encuentran en la parroquia repasando el coro de San Miguel. Yo me escapé. ¿Ah, sí? Mira. ¿Y tu amigo Moritz? Ha estado ausente. Alguien dijo que estuvo desaparecido todo el día. Creo que Moritz ya tuvo suficiente coro. Tal vez. ¿Sabes? Tengo tu diario. ¿De verdad? Lo dejaste aquel día. Confieso que traté de leer algunas páginas, pero... Déjalo. Vendla. Y vete, por favor. Vete. Ay, Milker, lamento mucho lo que pasó el otro día, de verdad, y entiendo que estés enojado conmigo. Estábamos confundidos, Vendla, estábamos confundidos. Simplemente estábamos confundidos. No, fue mi culpa. No, no, fui yo. Fui yo y nada más que yo. Algo en mí se encendió cuando te golpeé. Algo en mí también. Sí, pero yo te lastimé, Vendla. Vendla, déjalo. Déjalo y vete. ¿No quieres ir a la pradera? Está oscuro y frío aquí. Podríamos correr bajo la lluvia sin que nada nos importe. Perdóname. Es todo mi culpa. No, Vendla, fui yo. Fui yo. Vendla. Yo puedo oír tus latidos. Puedo oírlos. En la lluvia o en el heno, yo puedo escucharlos, puedo entenderlos. Yo puedo oír el tuyo. No, Melchior, espera. ¿Qué? No deberíamos. ¿No deberíamos? ¿No deberíamos qué? Amarnos. No lo sé, existe eso siquiera, Vendla. Yo solo sé que puedo escuchar tus latidos. Juro que siento tu respiración, Vendla, donde sea que esté. No, es que... Es pecado. No sé. Entonces, ¿por qué? Porque nos hace sentir bien. Porque nos hace sentir algo, Vendla. Ahora, hijos, pasemos a un hermoso proverbio de Martín Lutero. A Dios, a nuestros padres, a nuestros maestros. Jamás seremos capaces de expresarle suficiente gratitud.
estas palabras, que pueden sonar anticuadas para nuestro moderno oído, dudosas, viejas. Y sin embargo, cada uno de nosotros debemos preguntarnos dentro de nuestro oscuro corazón: ¿en qué forma hemos honrado o deshonrado a nuestro padre, a nuestra madre? ¿En qué forma nos hemos apartado de las sabias enseñanzas de nuestros maestros, de nuestros sacerdotes? Hijos, ¿en qué forma hemos escondido hasta de nosotros mismos los pactos secretos hechos con nuestros propios demonios? Y a nuestros cuerpos se los culpará. Ven, es por aquí, justo aquí. ¿Y qué te parece? ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¿Sabes algo? A este lugar me gusta venir cuando quiero estar solo. Ay, esas campanas suenan tan pacíficas. Ay, lo sé. A veces, en las tardes como estas, silenciosas, imagino que soy el pastor de una iglesia de pueblo. Con mi esposa y sus mejillas coloradas, mi biblioteca y mis estudios. Ay, las niñas y los niños del pueblo se toman de mi mano.
¿Es en serio, Ernst? Honestamente, eres un sentimental. A ver, lo piadoso y sereno de las caras que vemos cuando vamos a la iglesia no son más que una terrible farsa para ocultar la envidia. Créeme, solo hay tres finales posibles para el hombre. Uno, el que deja que el status quo lo venza, como Moritz. Dos, el que quiere agitar la marea, como Melchior. O el que espera el momento oportuno y deja que el sistema trabaje para él, como yo. A ver, imagínate el futuro como un balde de leche. ¿De leche? Sí, como un balde de leche. Mira, hay hombres que sudan y baten y baten y baten la crema hasta convertirla en manteca, como Otto. Otros se ponen nerviosos, derraman la leche y luego lloran toda la noche, como Georg. En cambio, yo no. Yo no, porque yo soy un gatito. Un gatito que simplemente bebe la crema. Simplemente bebes la crema. Exacto. Ay, pero entonces, ¿qué hay? Hanshen, me estás viendo. ¿Qué? Hanshen. La crema beberás. Entre mis labios lograrás ver lo que solo en tus sueños ves. Podés oír la voz de tu cuerpo. Sí, vas a lastimarme. Sí, te voy a lastimar. Sí, yo voy a herirte. Sí, mi herida será. ¡Oh, Dios! Sí, lo sé. Cuando miremos atrás dentro de 30 años, esta noche te parecerá increíblemente perfecta. ¿Mientras tanto? Mientras tanto, ¿por qué no? Esta tarde camino aquí pensé que quizás solo hablaríamos. Entonces te arrepientes de... ¡Jamás! Te amo, Hanshen. Como nunca amé a nadie. Y así debería ser. ¡Suficiente! 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 Qué placer ser una mosca y volar, flotando por ahí sin nada en qué pensar. Ya no hay nada, nada quema en mi interior. Las alas puedo desplegar, dejando todo atrás. Y no, también ser como el viento cálido que sopla una vez.
vez y sin pensar se va. Y aunque trae el polvo del aire, nada quiere saber. Tristeza que flota y ya se va. Ay, Ilse, me asustaste. ¿Se te ha perdido algo? ¿Por qué me asustaste, maldición? ¿Qué buscas? Si tan solo yo lo supiera. Entonces tu búsqueda no te ayuda. ¿Dónde has andado? Priapia, ¿conoces? La colonia de artistas. Moritz, son todos unos viejos indeseables. Tan salvajes, tan bohemios. Todo lo que quieren hacer es pintarme y disfrazarme todo el tiempo. Mira, mira. Ese Johann Ferendorf, ¿lo conoces? Es un malvado. Siempre termina igual. ¡Tira los atriles! ¡Me persigue por todo el taller! Me da pequeños golpecitos con la punta de su pincel. Pero bueno, así son los hombres. Si no pueden clavarte una cosa, intentarán clavarte cualquier otra. Ay, Moritz, el otro día terminamos todos tan pero tan ebrios que me desmayé en la nieve. Justo ahí. Ahí me quedé. Inconsciente. Toda la noche. Y luego pasé toda una semana con Gustav Baum. De verdad, toda una semana. Inhalando ese éter suyo. Hasta esta mañana, que me despertó con una pistola, haciendo presión sobre mi pecho y me dijo, ¡te mueves! ¡Y es tu fin! Realmente me causa escalofríos. ¿Y tú qué cuentas, Moritz? ¿Aún en el colegio? Sí, sí. Termino este semestre. ¿De verdad? Wow, pero no recuerdas cuando éramos niños. Solíamos correr hacia mi casa y jugar a los piratas. Vendla, Melchior, vos y yo. Primavera.
Será mejor que me vaya. Espera, espera. Caminemos juntos hacia mi casa. Y buscaremos nuestros arcos y flechas, Moritz. Y jugaremos juntos, como en los viejos tiempos. Fueron tiempos memorables, jugando y escondiéndonos en nuestras carpas, sí, India. Te peinaré el pelo y te lo rizaré. Y te prestaré mi pequeño caballito de juguete. Ven. No puedo. ¿Por qué no? 80 líneas de Virgilio, 16 ecuaciones, un ensayo sobre los Habsburgo y... Quizá mejor ser como un trapo al viento, te cuelgan a secar y así te quedarás. Si no importa dónde te puedas secar, si después se olvidarán que estoy allí, no quieren más de mí. Buenas noches, Ilse. Buenas noches. Sí, Virgilio, las ecuaciones, ¿recuerdas? Es tan solo una hora, Moritz. No puedo. Bueno, al menos acompáñame hasta mi casa. Honestamente, desearía poder. ¿Sabes qué, Moritz? Para cuando por fin decidas despertar, yo terminaré tirada en un montículo de basura. Por el amor de Dios, lo único que tenía que hacer era decirle que sí. ¡Ilse! 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 Entonces, ¿qué les diré? Les diré a todos los ángeles que me embriagué en la nieve. Sí. Y que canté. Y que jugué. Eso le diré. Ahora, estoy listo. Seré un ángel.
hace 10 minutos se podía ver todo el horizonte. Y ahora solo el crepúsculo. Las primeras estrellas. Tan frías. Tan lejanas. Tan oscuras. Tan oscuras. Manos frías, apretas su ropa, como das. Fuiste injusto y cruel, no supiste escuchar. Quieres besar, sentir, tocar tan solo una vez más. Ahora duerme y ya no despertará. Sus sombras ves, sus sombras son, que solo buscan ese hogar. Padre no pudo expresar. Charlas que no habrá, su risa que no sonará, las pequeñas cosas que no verá. Y si en su tristeza solo ves debilidad, nada más que habla. No este hombre llora, sus sombras ves, sus sombras son, que solo buscan ese hogar, que ya no está. Enseñará a ese hijo que ya no abrazará. Todo lo que vivió quedó atrás, aquellos miedos que no pudo soportar, esa angustia que lo destruyó.
Fräulein Nobeldick. Herr Nockenbrock. Debemos tomar recaudos inmediatamente para evitar ser percibidos como una de esas instituciones afectadas por la ola de suicidio adolescente. Efectivamente, señor, pero esta no será una guerra fácil. No solo debemos lidiar con la corrupción moral de nuestra juventud, sino con la marcada sensualidad de los tiempos liberales. No podría estar más de acuerdo con usted. Es una guerra. Naturalmente, habrá bajas. Traiga al muchacho. Por supuesto, Herr Nockenbrock. Bueno, jovencito, parecería ser que todos los caminos conducen a usted. ¿Sabe de lo que estoy hablando? Me temo, señor, que... Me debería temer. 2 días después de la muerte del joven... Moritz Tiefel. Su padre buscó entre sus efectos personales y encontró cierto escrito depravado y ateo que dejó realmente clara... Realmente clara. El grado de corrupción moral en la que se encontraba el joven. Corrupción que sin duda lo arrastró hacia su trágico fin. Sin duda. Me refiero concretamente a cierto ensayo de 10 páginas, finamente titulado El arte de dormir con, acompañado de, ¿cómo decirlo?, vivas ilustraciones. Señor, si pudiera tan solo... ¿Comportarse como es debido? Su situación sería completamente diferente. Completamente. Por nuestra parte, hemos iniciado una exhaustiva investigación sobre la letra de este escrito y la hemos comparado con la de cada uno de nuestros alumnos, con este escrito obsceno. No, señor, si usted pudiera señalarme tan solo una obscenidad de ese texto, una obscenidad... ¡Se va a limitar a contestar únicamente con un firme sí o no a las preguntas que nosotros le hagamos! Melchior Gabor, ¿usted escribió este documento? ¿Usted lo escribió? Hay un punto en que sé... cagué. Todo se acabó. Lo destrocé. Nada más que hacer. Se terminó. Y mi alma huyó. Me abandonó. Pero lo que realmente me rompe las pelotas es que lo peor todavía no llegó. Y te preguntas, ¿qué hice mal? ¡Nada! Sos solo una mosca que mata por matar. Te jodes y no te moves. No hay tiempo ya para pensar. Y es peor decir que pensás. Si sabes que igual lo harás. Y ahora sí cagué. No va más, ya fue. Esta mierda. Bla, 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 bla. ¡Melchior Gabor! Y es verdad, ya sé, quiero zafar. Y mentir quizá me pueda ayudar. No.
comprendo, Vendra. ¿Cómo funciona esta burguesa sociedad? Solo nos tenemos el uno al otro. A pesar de lo que los adultos susurren, debemos construir un mundo diferente. Vendra, solo nos tenemos el uno al otro. Bueno, Roberto, bueno, todo va a estar bien. Sí, como no hay nada de qué preocuparse. Ah, justo ahí viene. Vení acá que el doctor. Bueno, niña, todo va a estar bien. He estado recetando estas desde mucho antes de que usted naciera. Casualmente acabo de recomendárselas a la exhausta baronesa von Richthofen. 8 días después, me complace anunciar que la misma se encuentra en un spa en Pyrmont, disfrutando de las más variadas manjares. Todo va a estar bien, niña. 3 de estas antes de cada comida, y en unas semanas estarás desayunando huevos revueltos y tocino a voluntad. Entonces, eso es todo, doctor. Anemia. Sí, tú. ¿Y las náuseas? Bueno, son comunes en estos casos. Todo va a estar bien, niña, confía en mí. Frau Bergmann, ¿podemos hablar un instante? Sí, cómo no. Vendla. Madre. Vendla, ¿qué has hecho? A ti misma, a mí. Yo no lo sé. Ajá, no lo sabes. Yo creo que sí lo sabes. Y ahora necesito un nombre. ¿Un nombre? Pero el doctor dice que tengo anemia. Es muy probable. Vas a tener un hijo. ¿Un hijo? Pero si yo no estoy casada. Precisamente. Vendla, ¿qué has hecho? Yo no lo sé, madre, de verdad, te juro que no lo sé. Ah, no lo sabes. Yo creo que sí lo sabes. Y ahora necesito saber su nombre. ¿Su nombre? Pero... ¿eso? No, pero ¿cómo pudo eso? No, madre, yo solamente quería abrazarlo. No, quería estar cerca de él. No, no me digas más. Me vas a romper el corazón. Ay, madre, ¿por qué no me lo dijiste todo? Y ahora necesito saber su nombre. Ven, la estoy esperando. Georg Siegfried. Hansen Rilo. Moritz Stiefel. Melchior Gabor. Ay, ven la Melchior Gabor. ¿Acaso vamos a unirnos a la fila de los tontos y los cobardes? No enviaría a Melchior a un reformatorio colmado de criminales y auténticos delincuentes degenerados. No, no lo haré. A sus padres ves quebrar.
llamarme Frau Berman. Me trajo la carta que Melchior le escribió a Benda, en la que dice no sentir ningún remordimiento sobre lo que sucedió en el granero. Imposible. Déjame verla. La verdad, el error de una niña arruinando así sus planes, ya pecó sin pensar. Sabía lo que hacía y sabía las consecuencias de hacerlo, como lo dijo en su escrito. Y aún así lo hizo, deshonrándose a sí mismo, a los demás, a todos, y casi destruyendo a esa pobre niña. Ahora dime, Fanny, ¿qué debemos hacer? Lo que tú creas correcto, un reformatorio. Una niña le encontró inocente y adorable, y me toca y lo dejo amarme, y que esa sea mi historia. Solo rezo para que esta carta llegue a ti. Te he escrito tantas y no he obtenido respuesta. Cuando pienso en tu vida en ese horrible lugar, se me rompe el corazón. Si tan solo pudiera estar cerca de ti y hablarte. Tengo noticias extraordinarias, Melchior. Algo ha ocurrido, algo que apenas puedo comprender. Bueno, manga de ratas repugnantes y pestilentes, a mí cada uno me tiene que dar una moneda. Rico el puede poner por los dos. Ey, ¿qué dices? ¿Por qué? Reinhold. Que tengo que comer, dale. Ulrich, Rupert, ustedes dos también. Bueno, voy a ser bueno y vamos a hacer un jueguito. A ver. El que le pega se la queda. Un momento. ¿Qué pasó? ¿Qué estás mirando? ¿Quién? Gabor. ¡Apa! Por ahí el nuevito se quiere unir a nuestro deporte. No, gracias. Ay, no, para que ensuciase las manos, ¿no? Si las tiene para usar para cosas mejores. ¿A qué se refieren? Era una buena chica, ¿no? Se ve que a este muchachito nadie le dijo cómo usar a la sirvienta. Estaba tan ocupado cogiéndose a su perra. ¡Papá! ¡Suéltame! ¡Tené cuidado, que te puedes cortar con la navaja, eh! ¡Imbéciles! ¡Animales! ¡Suéltame! Revísele los bolsillos, tal vez tenga moneda. ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Que hay acá una carta de su perra! A ver. Mi querido Melchior. Solo rezo para que esta carta llegue a ti. Te he escrito tantas, pero no he tenido respuesta. Dame eso. Un momento.
Esto es perfecto para engrasar nuestras mangueras. ¡Hijo de puta! Sí, gracias por recibirme. Su nombre me lo dio un médico amigo. ¿Sabe, entiendo, hija? Entiendo. Ahora, escuche y siga mis instrucciones. El jueves, al atardecer, traiga a la niña al número 13 de la calle Gartenstrasse. Golpee 3 veces en la puerta que está debajo de la caverna. Solo 3 veces. Pero, mi hija, el procedimiento, ¿es seguro? Hacemos lo que podemos. Estamos en manos de Dios. Traiga el dinero. Suélteme. En mi cama cada noche. Sueño tanto con un mundo mejor que construiremos junto a nuestro hijo. ¿Hijo? ¿Que no lo sabías? Le hizo un cachorrito a la perra y no lo sabía. Déjese la moneda, muchachos. Esto está mucho mejor. Ey, tú podrás lamer esta cartita si quieres. ¡Ay! ¡Agárralo! Por aquí. Madre, ¿dónde vamos? No preguntes, mejor no preguntes. ¿Froberman? Sí. Sí. ¿Trajo dinero? Sí. Madre, ¿quién es este hombre? Me llevaré a la niña ahora. Yo voy a estar siempre contigo. Ven conmigo. Yo no quiero. No, ven conmigo, por favor. Vamos, rápido. Madre, no me dejes sola. No tengo que perder. No, madre, espera. Madre, no me dejes sola. Ay, Dios. Por favor, Dios. Ayúdame. Querida Ilse, he estado corriendo durante días y ahora por fin he vuelto. Por nuestra vieja amistad, trae a Vendla que me encuentre en el cementerio a la medianoche. Lo que pasó con Moritz ha abierto mis ojos. Debemos escapar para encontrar la felicidad. Melchior Gabor. Pobre Melchior. Pobre Vendla. ¡Vendla! 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 ¿Qué te dio? Pasas toda tu vida huyendo de la iglesia y mira dónde termina, Melchior. ¡Vendla! ¡Vendla, vendla! Moritz. Moritz. Mi viejo amigo. No, Moritz. A mí no me harán lo mismo, ¿sabes? No, ni a Vendla. Construiremos un mundo diferente, Moritz. Para nuestro hijo, Vendla, sí. ¡Vendla! ¡Vendla! Vendla, ¿dónde estás? Vendla. Es medianoche, ¡Vendla! ¡Qué tumbas tan pequeñas! Con un angelito de oración. Aquí descansa con Dios. Aquí descansa con Dios Vendla Bergman. No. Nace un 8 de marzo. Muere de anemia. No. No, no puede ser. No, no puede ser, Vendla. Vendla, mi amor, no. No, mi amor, tú no. Mi amor, tú no.
tú también no, mi amor, por favor. No me dejes. Tonto fui, amigo. Sin ellos, tu mundo se oscurece y nada será igual hasta que dejes que te encuentre. Sabes, Mori, tú sí que has tenido la mejor opción: arrojar un poco de tierra y encomendarte a tu Dios. Y su voz me negará su ausencia. Estrellas que anuncian primavera y vientos de un verano que ninguno conoció. Tristeza, la duda, la pérdida de hoy, del pasado.
jamás podrás soñar. La sal.